puertos son esenciales para consolidar a México como una plataforma logística de primer orden mundial. Gracias a las inversiones de recursos públicos y capitales privados, en un contexto en el que México ha mantenido la estabilidad económica a pesar de los difíciles momentos por los que atraviesa la economía mundial, la actividad portuaria nacional ha crecido consistentemente. De este modo, durante el primer semestre de este año, el movimiento de carga comercial en administraciones portuarias integrales creció 7% respecto al mismo periodo del año anterior. Como parte de este resultado, la carga en contenedores aumentó 17% y el movimiento de automóviles 27%. Por su posición estratégica en la costa del Pacífico y por su potencial de crecimiento, durante la presente administración, el puerto de Lázaro Cárdenas renovó el interés de los inversionistas en su expansión y modernización, por lo que tanto el gobierno como la iniciativa privada han demostrado un enorme compromiso con su desarrollo. Gracias a este esfuerzo conjunto, Lázaro Cárdenas es hoy uno de los puertos más grandes de la República. Cuenta con 16 posiciones de atraque y más de 19 millones de metros cuadrados en patios para maniobras y almacenamiento. Su grado de integración con otros medios de transporte también es destacado, ya que cuenta con estacionamiento para camiones, patio ferroviario, terminal intermodal y conexiones eficientes con autopistas y líneas de ferrocarril. Los resultados del esfuerzo para fortalecer al puerto de Lázaro Cárdenas han sido más que alentadores. De 2006 a 2012, la movilización de carga en contenedores ha crecido a una tasa anual superior a 40%, por lo que el crecimiento acumulado en el periodo es de casi 670%. En cuanto a la movilización de vehículos, la tasa media de crecimiento ha sido de más de 11% y el crecimiento acumulado supera 93%. Estos datos son muy elocuentes sobre lo que las inversiones, una buena administración y la calidad de los trabajadores han conseguido en los últimos años. Además de esta terminal, estamos realizando otros importantes proyectos en el puerto de Lázaro Cárdenas, entre los que cabe destacar el patio ferroviario en la isla de Cayacal, los pasos a desnivel en cruces de ferrocarril y la nueva aduana. Asimismo, seguiremos trabajando en la construcción de la segunda terminal de contenedores y en la terminal especializada de automóviles.